gol, le damos la puerta número 2 de la cuadra Chavira, también rumbo al arrancadero. Caracol, ahí lo vemos con la mantilla azul. Recordarles, están los tacos a Chacurri, también están los clamatos preparados y las papitas. Pásenle a disfrutar de esas riquísimas. Póngale de tacos. Reconociendo terreno. Esas medidas han puesto, escogen la que mejor le corresponde y a ver si hay quien se la toma, así como la quiere usted acostar. Ya nos está favoreciendo nuestro padre de oro, no hay nada, ahora nos están mandando el solcito para disfrutar de este bonito evento. Se tiene preparado, el día de hoy, vuelta número 3, Camello, jugar a Pajarito. Aquí pegado al estómago, del lado derecho, del lado de la bala, vemos al cóndor, jugar a la barredora que viene por la puerta número 6 y traerá en sus extremos al experimentado. A ver, vamos a pedir a todas las personas o a las personas que empezaron a recoger los botes de la cerveza, por favor ahí déjenlos, porque es para las personas que nos ayudan para el mantenimiento del carril, para unos niños que nos ayudan aquí al mantenimiento del carril, les damos esa cooperación de que junten los botes, por favor, es para ayuda de ellos, para que ellos dejen. Y ahí vemos. Camello, Cuadra Pajarito, puerta número 3, Saúl Canerito Álvarez. Caracol, Cuadra Chavira, andar por la puerta número 2 y traerá Rufo los estribos. Y ya están preparando el bar para ofrecerle whisky, coñac, cerveza. Ya están ahí atendiéndolo, pero más en presente. Aquí a su cabeza Santa Isabel. Y ahora sí, ya están adentro, en unos instantes veremos quién es el ganador de esta bonita cuarteta de los diseños. Se fueron a Oklahoma, a una carrera de reclamación, allá en Remington para ser exactos, donde completaron la adquisición. $5,000 son para el traque, por un potro así fue la transacción. Ismael y el compa Memo Villela, lo ligero le vieron al correr. Es alazán, es rayado y dos salvo, una mancha en su enanca le miré. Su dueño por el honor a su pueblo, dijo matajar y lo nombraré. Pertenece a la cuadra 915, en Texas estrenó en el farallón. Al Chicago de la cuadra Galleros, por un cuerpo a los picos le ganó. Ese chacha era quien lo montaba, y el Win-Win es un nuevo entrenador. Empezaba el trayecto de un cuaco, su propietario no se equivocó. El Matajari por todo el estado, de lo mejor ya se consolidó. Para ser grande supera a los grandes, y el Matajari ya muchos venció. We'll be right back.
segunda con uno de pizzeros, un clarito le pintaba al galán, 200 yardas contra el Pantoja, Matajari no...